السلام عليكم ورحمة الله. أنا أدريس الوجدين مدينة توريت القاطن بمدينة كابروسو. جيت من المغرب تحسين الوضعية. Me llamo Ibro. Pertenezco a la plataforma Irunia Ciudad Acogida. En nombre de mi colectivo hoy voy a hablar yo, porque yo también soy una inmigrante económico. He venido aquí a buscar una vida mejor. Seguro que habéis oído mucho esta frase, pero ¿qué significa ser un inmigrante económico? ¿Qué significa buscar una vida mejor? Las inmigrantes económicos somos personas que no venimos escapando de las guerras, por eso nos rechazan el derecho de asilo. Venimos escapando de la pobreza. Juntábamos aquí en las piscinas porque ha sido el único sitio más adecuado para nosotros entre los pueblos a que se queda más o menos promediado para juntarnos, sobre todo por la situación que tenemos en la empresa, porque todos los trabajadores sufrían esos derechos que no se cumplían en la empresa. Bueno, que hay un montón de problemas, lo que encontramos contra la empresa donde estamos trabajando ahora, que cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus situaciones contra la empresa. Por ejemplo, a mí, que tengo muchas cosas cuando entro a trabajar en la empresa ese, y siempre tienes que trabajar y sin pedir nada de tus derechos. Bueno, en Huerta de Peralta lo que había era muchísimas horas de trabajo. Unas jornadas de mañana, que luego se volvía por la tarde, que incluso se quedaban a comer allá y luego seguían trabajando en condiciones, bueno, pues como se trabaja en el campo. Y en la planta, pues pasaba lo mismo. Quiero decir, a veces gente que recogía el pepino, que recogía la judía y que luego echaba unas horas por la tarde en lo que es el proceso de envasado. Aquí no solamente hay un problema en nuestra empresa, porque ha habido mucha. Por ejemplo, los contratos, ha habido muchos contratos eventuales y tenían que ser fijos, y ha sido muchos. No se pagaban las horas tal y como nos, lo que nos pone en el convenio. Las extras se pagaban mucho debajo de la hora normal. No se cobraba los festivos, no se cobraban las vacaciones, no se cobraba nocturnidades, antigüedad no estaba reconocidas. Los días estos de fiesta que siempre trabajamos el doble. Si tenemos solo 10 horas al día, vamos a trabajar 14 días, pero tienes que forzar para terminar el pedido. Si no, te vas a estar aquí, ahí en la empresa, hasta las 12 de la mañana, o la 1, o lo que sea. Y lo que más importante también
que es, por ejemplo, lo que no respetan los trabajadores. El respeto, que es muy importante. Hay que entender que en muchas ocasiones la relación que se crea viene dada por una necesidad de trabajadores que necesitan papeles, primero para regularizar su propia situación y después porque viene en el tema de las reagrupaciones familiares. Entonces ahí se da una relación perversa porque en cuanto tú empiezas a pedir tus derechos, la contestación de la empresa es siempre la misma: con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo te he ayudado, que te he ayudado a traer a tu familia, que te he ayudado a tener los papeles y qué desagradecido eres. Los empresarios abusan de eso y lo que hacen es pactar precios a la hora de trabajar sin explicar y sin reconocer que la materia laboral o los derechos laborales que existen en ese convenio, con lo cual la aplicación, a pesar de que es un convenio que regula bastante bien cuáles son las, o deberían de ser, las condiciones de los trabajadores, es un convenio que le podríamos caracterizar por la propia inaplicación del mismo, porque se caracteriza básicamente por ello, ¿no? El desconocimiento de los trabajadores, de muchos o la mayoría de ellos, de que existe, y el abuso por parte del empresariado navarro, que dice, bueno, yo lo escondo, no se lo explico que esto existe, con lo cual pacto contigo las condiciones que vayamos a tener y ya está. A mí me pagan a X euros la hora, da igual el convenio. Entonces, entre los mismos trabajadores de la, o sea, entre los mismos agricultores de la zona, se da un acuerdo tácito, ¿no? No está escrito, pero yo no pago más. Claro, con lo cual es, aquí trabajas como yo te digo, y si no, te vas a otro sitio porque vas a cobrar lo mismo. Había quedado con un compañero que trabajaba también en Huertas de Peralta hace años y había hecho una conversación con él y me explicó cuál es vuestro problema y cuál es la solución y cuál es lo que y qué tienes que hacer. He estado 2 horas o 3 horas con él tomando café y me había dicho de que la mala situación la que tenéis vosotros es ir a un sindicato que es un luchador, que es peleador, que se puede pelear por todos vuestros derechos y lo único que nos dijo que ir al sindicato LAB, que hay que ir al sindicato LAB, que es el único sindicato que eso ayudará. Al principio es difícil para ti, para la empresa que estás con un sindicato, puede echarte a la calle. Que cada uno tiene miedo para no, tiene la empresa no tiene que saber lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. Bueno, yo les conozco, yo creo que era junio, una cosa así, y la verdad es que yo hablo con ellos, vuelvo a tener otra reunión. En un principio lo que planteamos es una denuncia de inspección de trabajo y elecciones sindicales. Salió Rosalía muy contenta. Mabel no estaba porque solo ha estado por la mañana, estaba Isabel también, muy contentos por los votos y nos han informado de que hemos conseguido 133 votos a favor del LAB y 52 a Comisión Obrera y 14 de OGT. La verdad que el proceso de elecciones fue intenso y fue interesante, nunca ellos habían organizado de esa manera. Y la verdad que a raíz de las elecciones sindicales, que ya se crea un interlocutor con la empresa que habla en colectivo y no ya de manera individual, es ahí donde se empiezan a dar muchos cambios. Y al principio empiezan de los contratos, que han cambiado de temporales a fijos. Después la antigüedad y las categorías y los festivos. فاش درنا الانتخابات ديال سميتو نجح اللاب هو السانديكاتو ديالنا
ولاو كيتعاملوا معنا شويه بحال العنصريه ما كيتعاملوش معنا مزيان كما الناس الاخرين مثلا اللي مع كوميسيون دوبريرا ولا اوخيتي y nos estamos viendo con que hay sanciones graves, muy graves, las cuales la empresa pierde muchísimas en los juzgados, está habiendo despidos de los cuales se están declarando improcedentes, es decir, esto es una estrategia que pone en marcha la empresa. La empresa generó unos problemas para los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de la app. Nos estamos encontrando con una bomba de relojería que es el 12 de noviembre cuando explota en un día de huelga convocado por el comité de empresa para darle la vuelta a la tortilla de todo lo que estaba pasando durante esos últimos 6 meses y cortar un poco la estrategia que venía planteando la empresa usando a estos dos sindicatos. Es el momento de que los trabajadores han salido bastantes y hemos pasado un día de huelga, un día éxito. Pero después ha habido reuniones sobre dicho esa huelga. Lo que nos encontramos es que el día 12, en vez de solucionarse las cosas y generarse un marco de negociación, el marco de negociación sí que se crea, pero se rompe a los 2 días. No hay manera. La empresa se cierra y la empresa se pone más fuerte de lo que antes del primer día de huelga. Y no cambia nada, no suelta nada. Es el momento de nosotros de que vamos a convocar la huelga indefinida. Aquel día lo pasamos entre pues cargas de la policía y con Francisco Padre, con el más mayor de los socios, saliendo y entrando con el coche, burlándose y buscando bronca fundamentalmente. Francisco, el dueño de la empresa, ha llegado también y está pasando allá y parando y habla con nosotros. Esto se acaba. Y alguno más también irá a la calle. Pero él saca solo palabras, no. Está mandando los forales. También al final ya está mandando forales para. Para que nos quiten de la puerta. Sí, para que quiten la puerta. Hay forales entrando también en la oficina, tomando café con ellos también, para explicar eso, cómo mandar con los trabajadores y todo. Sindikatua ez da bulego bat, hor argakalean Iruñan dugun egoitza bat. Sindikatua da tresna bat, eta sindikatuak parte hartu behar zuen borroka honetan. Se hacen dos grandes reflexiones. Una es el tipo de patronal que tenemos, que estamos negociando con ella, que no es una patronal al uso. Es una patronal que no estaba acostumbrada a esta dialéctica, ¿no?, de que los trabajadores se organizan y tienen sus marcos de negociación con la empresa, no estaban acostumbrados a esto. Y por otro lado también vemos que es una pelea que es la punta del iceberg de algo que está pasando en Navarra, en el campo navarro. Peleando 80 por ratos aquí adentro en el invernadero. Está metiendo nosotros. Al final te dan 900 euros. Junio, agosto y septiembre. 80 por ratos adentro. Eso te parece normal. 2 euros. 2 euros a la hora.
Porque lo que está pasando en Huerta de Peralta no es nada más que el reflejo de lo que pasa en el campo navarro, que tenemos unos muy buenos productos, pero que están regados con la precariedad de los trabajadores, y especialmente estos trabajadores son migrantes. Y creemos desde el Sindicato Lab que en el 2019 esta sociedad navarra no se puede permitir este tipo de trabajos que ofrecemos a los compañeros que vienen de otros países a buscarse la vida. Decir que, bueno, pues que habéis demostrado un orgullo de clase importante y que mucho ánimo, que la pelea va a ser dura, la pelea puede que sea larga, pero desde luego que lo tenemos claro, ¿no? Que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que las cuatro personas despedidas que quieren volver a trabajar el día de mañana estén aquí. Era tercer día de huelga y, pues como los otros días, fuimos a las 5:30 de la mañana a empezar el piquete en las puertas de la empresa. Y ese día nos encontramos, pues que aunque había unos coches, 4, 5, 6 coches, no me acuerdo, aparcados justo obstaculizando, digamos, la puerta de entrada de Huerta de Peralta, entonces no podían entrar ni camiones, ni autobuses, ni absolutamente nada, ¿no? Cuando llegó la grúa y a la policía foral, pues empezó a empujar y a intentar imponer que abandonáramos el espacio para que la grúa pudiera retirar todos los coches. La buena voluntad se ve en la mesa, confiando con los trabajadores, explotándolos. Aquí no va a salir nada, hasta que se arreglen las cosas. ¿No ves cómo se puede pasar aquí o qué? Lo cual provocó una indignación lógica por parte de los huelguistas y de una manera supernatural e improvisada. Me acuerdo que uno de los huelguistas dijo, no, yo no me voy a quitar de aquí para que quites los coches, que han sido mi salvación, porque puede hacer que hoy no me des ni un solo porrazo, ¿no? Solo porque estén los coches ahí. ¡Sí, por favor! ¡Matarnos, por favor! ¡Matarnos antes que mover todo eso! ¡Quitarse! Entonces el primer huelguista se fue al suelo y dijo, yo de aquí no me muevo, y eso provocó que todos nos sentáramos de una manera súper, ¿no?, improvisada y natural. Intentáramos, pues, que la grúa no empezara a sacar los coches de allá. La policía, pues, empezó a retirarnos uno a uno, depende de a quién cogía, utilizaba más o menos violencia, como lo hicieron todos los días. Que éramos blancas, pues nos sacaban, pero más suave, y con ellos ejercían mayor violencia. Recuerdo, pues eso, que a Hussein, al presidente del comité, una vez ya habiéndole arrastrado y estando fuera, cogió uno de los policías y le pisó la cara, ¿no? Una vez me siento un golpe con una patada, de arriba para abajo, a la cara. Me dieron a la cara y es el momento que me perdí la consciencia en ese momento. Ya no sabía lo que pasó después. Mira lo que has hecho, mira. Su culpa es pedir derecho. Eso es lo que es su culpa a este hombre. Este hombre, su culpa es pedir su derecho. Nada más, no ha hecho nada más. Nada más contra vos, mira. Eso a Hussein y a otros, pues algunos, creo que vinieron 3 o 4 ambulancias a llevarse a más de un trabajador herido. La empresa no quería dejar a entrar a los asesores
y asesoras del sindicato LAB a presentar esa propuesta de negociación. ¡Esta huelga la vamos a ganar! 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 Al final, durante todo el día estamos en contacto con la empresa, estamos con el gobierno de Navarra, con la inspección de trabajo, diciéndoles que por favor, que tenemos una propuesta de negociación que entregará la empresa y que queremos que los trabajadores elegidos en elecciones sindicales que conforman el comité de huelga sean, junto con los asesores de LAB, los que entren a la empresa y trasladen a la propia empresa esa salida que para el sindicato LAB se planteaba el día 2. La entrada fue complicada. Primero no podéis entrar tantos, luego no podéis entrar cuántos. Bueno, al final se decide quiénes entramos y se sube y se le da. De la primera propuesta fue tremendo porque la respuesta de la empresa era poco menos que éramos unos indeseables, no lo dijo así, pero sí que le daba prima sentarse con nosotros y que, bueno, pues que la iban a recibir y poco más. Ellos decían de que no van a perdonar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho me parece que algo que buscábamos nosotros, que es nuestro. Y yo la impresión que tengo de aquel día y de esa propuesta fue que ellos estaban sosteniendo todavía una posición de fuerza, de poder, de vosotros no lo vais a conseguir. Con respecto a los despidos ha sido bastante negativa, sin embargo, bueno, ellos han tenido un receso, han dicho que lo van a valorar y que nos contestarán el viernes. El viernes hay que recordar que nosotros tenemos aquí una movilización muy potente a la que le vamos a sacar partido. No hay que relajarse, no hay que relajarse nada, estar en una posición de fuerza, o por lo menos intentándolo. No se equivocan, porque la fuerza está aquí. Os lo digo de verdad, la fuerza está aquí. ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Esto no es verdad! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Esto no es verdad! احنا الحمد لله كنا عايشين والله العظيم الا بحال شي عائله اقسم بالله الغدا كنتغداو تما الفطور تما المهم اخوان فهمت كيفاش desde el principio sabíamos que íbamos a tener una unidad dura y sólida porque aquí en estas piscinas habíamos reunido muchas veces y hemos compartido nuestros problemas entre todos y sentimos que vamos a tener una familia unida y que cualquier cosa pasa, pues pasará a todo el mundo. Ha sido uno de los pilares fundamentales el ver el compañerismo, la unidad y la no fractura que ha habido durante todos los días de la huelga por parte del grupo de huelguistas. La cosa era coger una furgoneta y, digamos, que darle una imagen de una furgoneta de reparto de hortalizas, etcétera, ¿no? Egunero ikusten genu nola sartzen ziren kamioiak eta horrekin enpresak grebaren eskubidea urratzen zuela. Eta horri aurre egiteko, gauza bera egin genuen, guk alokatu genuen furgoneta bat, eta erabaki genuen enpresara sartzea.
conforme íbamos bajando, pues nos iban entrando los nervios un poquito, porque claro, tú has preparado pues a conciencia un poco, has calculado los tiempos, has visto, has etiquetado y todo eso, pero no está en tu mano cómo va a ser el desenlace de todo esto, ¿no? Entonces yo recuerdo que iba conduciendo la furgoneta y de la prisa de querer meterme para dentro de la empresa cuanto antes, me metí un poquito más a la derecha antes de tiempo y recuerdo que el policía foral que estaba allá pues me hizo como parar un poquito y me dio paso por su costado, ¿no? O sea que prácticamente entramos dentro de la empresa, digamos, con las facilidades que nos brindó la policía foral. Eta batean enpresaren ataria moztu genun aurrikusita zegoen moduan. Seguida pues se pusieron a insultar los mandos de la policía foral, que eran los que se habían acercado. Hijo de puta, baja que te voy a enterrar. Al primero a mi compa, ¿no? Lo tiraron al suelo, bueno, de muy malas maneras. Y a mí, yo trataba de estar lo más calmado posible para que ellos también estuviesen calmados, pero lejos de eso, insultos, hijo de puta, te voy a matar. Foralak oso urduri jarri ziren, langileak errepidea moztu zuten, esealdi bat egin genuen, eta ikusten genuen nola, beraien jarreraren aurrean, ekintza baten bidez, modu eraginkor batean, kapitalaren interesa hori jomugan jarri genula eta arriskuan jarri genula. Foralen jarrera oso bortitza izan zen, ez? Langile bakoitza hartu zuten eta botatzen zuten lurrera. Eta nire momentua iritsi zenean, forale batek behin eta berriro esaten zidan que si me pillaba me iba a dar una paliza, que en cuanto me pillara fuera ahí me iba a dar una paliza y que eso es lo que iba a hacer conmigo. Bueno, konkretuki furgonetaren ekintza izan zen egun hortan, nazioartetik, nazioarteko sindikalistekiko deialdi bat egin genuen. Bueno, nazioarteko harremanetatik saiatu garena da Huerta de Peraltako gatazka nazioartera eramaten, nazioartek ikustezan ze gertatzen ari zen, ze lan gatazka gogorra eta bortitza ematen ari zen. Por eso estamos acá, para dar justamente nuestro apoyo a estos trabajadores y trabajadoras precarias que se están organizando a pesar de que sus derechos están aún más siendo destrozados por el sistema. Aquí se ha demostrado en Euskal Herria que los trabajadores, una vez más, si se organizan, son capaces de poder responder a la atrocidad de la patronal.
Egun hori oso oso garrantzitsua izan zen, ez guk lehen aipatu dudan moduan ikusten genuen hasieratik zein zen enpresaren ere autua, eta enpresak bilatzen zuena zen gatazka luze bat, eta horren aurrean guk diferentzia bat markatu behar genuen, ez? Eta horregatik erabili genuen elkartasun egun hori, urtarrilaren lauan antolatu genuen hori, inflexio puntu bat izateko. Ha despertado esta huelga una solidaridad entre la gente que ha sido increíble, pero entendible también porque, sobre todo para la gente que iba allí, iba un día y decía, ostras, es que esto que está ocurriendo yo no lo había visto igual nunca, sobre todo para la gente que somos más joven y para la gente que es más mayor, decía, joder, desde mis tiempos que no había visto una actitud increíble por parte de los huelguistas que se dejaban la voz a cada día a pesar de hacer menos 9 grados. Hemos entendido, hemos acordado, obrero despedido, patrón colgado. Yo me acuerdo cuando empecé en el sindicato, los mayores del lugar, pues un tal Santos Indalcoechea, un tal Andoni Barbarin y más gente, nos contaban, joder, pues esas huelgas que ellos vivieron en los años 80, donde la solidaridad se palpaba con, y se podía masticar, ¿no? Gente que iban a recolectar comida o que recibían dinero del pueblo de donde estaba la huelga. Bueno, pues eso lo hemos vivido en Huerta de Peralta. Lo hemos vuelto a vivir. Hor geunden, gauza batzuk urduria jendearekin hizketan, eta erabaki genuna zen, bueno, alarma bat jotzea. Eta 300 lagun horiek errepidera atera ginen, eta errepidea moztu genuen bi ordu. Gure helburuak lortu genituen, enpresaren jarduera baldintzatu genuen erabat, polizia foralaren aurrean erakutsi genuen gu genuela indarra eta beraien aginduak ez genituela bete behar. El siguiente, a las 11:30 va a venir el autobús a recogernos, por lo tanto vamos a dar por acabado este bloqueo, ¿vale? Y vamos a ir todos y todas a la manifestación de Peralta. Enpresak urtarrilaren lauan egin zuen ariketa izan zen gogorra, ez? Enpresak bere mugarri bat jarri zuen mailaren gainean. No va a aceptar la interlocución de la AP, no va a haber readmisiones, la deuda contraída que tiene la empresa con estos trabajadores no se va a pagar en la cuantía en la cual nosotros estábamos reivindicando y mucho menos que iba a haber un pacto de empresa. Lo que quieren estos trabajadores está muy claro. Y la empresa lo tiene muy fácil. Lo que pasa es que la empresa piensa lo difícil siempre, piensa lo tonto. Lo tiene muy fácil para solucionar todo lo que está pasando. Estos trabajadores nunca se van a rendir hasta conseguir, siempre lo hemos dicho, lo suyo. Quien no se deja pisar, de quien sabe que tiene que luchar por sus derechos. ¿Cuántos y cuántos derechos hoy en día son pisoteados y cuánta gente por miedo, por represalias,
por lo que sea, no es capaz de levantarse como lo habéis hecho vosotros. ¿Qué pedazo de elección nos estáis dando? De tiempo, que es lo que suele pasar, pues para cuando entramos en la plaza del ayuntamiento, la plaza ya estaba llena. الناس معاك ضروري خص الناس يكونوا معاك باش يساعدوك وتزيد قدام. المطالب ديالك ما غاديش تقدر تطلبها بوحدك. المطالب خص الناس يعاونوك باش توصل لذاك الشيء اللي راك باغي، اما بوحدك عمرك تقدر توصل لذاك الشيء اللي راك باغي. Nosotros entendemos que por el vuelo que vuelve a coger otra vez esta huelga en los medios de comunicación, la solidaridad demostrada el día 7 de enero con una manifestación en Iruña impresionante, donde se están sumando otros sindicatos que no tienen ni representación en la empresa, que se están sumando agentes sociales, que se están sumando otros sindicatos a nivel internacional, que el piquete cada día va más allá, que el sindicato, se vuelca con todas sus estructuras y con todas sus fuerzas en esto. Yo creo que la empresa también hace una reflexión, no sé si solas o ayudados por algún agente externo, y lo que decide es cambiar de interlocución por su parte. Abokatuarekin hitz egiten dut eta berak planteatzen didana da, hori, ez? Abokatu berria dela Huerta de Peralta enpresan, berak hartu behar zuela gatazka eta mandatu bat zuela. Eta zen gatazka hau konpontzea. Eso, la verdad, que genera un nuevo marco, en el cual LAB entiende que hay que explorarlo hasta el final. Y es en lo que nos metemos en las siguientes dos semanas, que son muy intensas, con muchas reuniones, con muchas llamadas de teléfono, con muchas horas conversando también con el nuevo abogado, la nueva asesoría. Y la verdad que se va generando algo que no habíamos conseguido generar con la anterior asesoría que tenía la empresa. Es decir, empezamos una negociación. Si hoy tenemos la poquita democracia que tenemos, que nos quieren arrebatar desde los despachos, es porque antes la gente luchó, dio su vida, dio su cuerpo, dieron su tiempo para cambiar la realidad que nos tocó. Hay que dar un paso adelante y no podemos permitir que nos roben lo poquito que tenemos, que es nuestra dignidad. Por ello, hoy aquí, en Iruña, en Euskal Herria, hasta Andalucía y a donde haga falta, solidaridad, lucha y compromiso. ¡Hasta la victoria siempre! Y como decía el compañero, aquí no se rinde nadie. ¡Vamos!
En Huerta de Peralta la primera razón por la que hay pocas mujeres huelguistas es porque donde se hace o donde está el núcleo de la huelga, la piña, es en la parte del campo, ¿vale? En el campo no hay mujeres. Las mujeres que trabajan en Huerta de Peralta trabajan en la planta, embolsando la lechuga. Otra cosa es que hayan intervenido y que hayan estado detrás de toda la infraestructura de la huelga. Y eso es así. Las huelguistas y además las mujeres de los huelguistas. Eran parte de su sostén, ¿no? De hacer la huelga más fácil, de que pudieran estar todos los días en Huerta de Peralta comiendo y bebiendo cosas calientes todos los días, pero era increíble, a cada hora sacaban un té caliente, cosas para desayunar, para almorzar, para comer, cosas elaboradísimas, no se compraban unos bollos en el supermercado. No solo dándoles de comer, digamos, ¿no? Y alimentándoles y dándoles de beber, que era fundamental porque se pasaban allá muchísimas horas y hacía muchísimo frío, sino también haciéndose cargo del resto de la familia, ¿no? Los huelguistas no trabajaban, no estaban el mismo tiempo que cuando trabajaban, sino que invertían mucho más tiempo de su vida estando en las puertas de la empresa, y ellas se tenían que hacer cargo de la familia que se quedaba en casa, de los cuidados, etcétera, etcétera. Ha tenido un doble papel, en mi opinión, fundamental para que la huelga tuviera también la potencialidad y la posibilidad que tuvo. Es un fin de semana brutal, es un fin de semana de muchas subidas y bajadas, que parecía que estábamos muy cerca, porque él también hace varios contrastes con la empresa, yo los hago con la gente del piquete, pero bueno, la verdad que nos emplazamos al lunes a una reunión maratoniana que tenía principio y no tenía final. Y bueno, es ahí donde conseguimos por fin llegar a una buena propuesta que fue trasladada el día 22 a los trabajadores de Huerta de Peralta. Creo que la huelga Huerta se ha abierto ese camino de ponte las pilas que te puede pasar a ti. Oímos de que las otras empresas están obligándose a cumplir sus derechos porque durante la huelga nos llamaron varias personas, incluso a Mustafa también le llamaron, de que gracias por vuestra lucha, que con vuestra lucha mi jefe me ha subido el sueldo. Nos han vuelto a demostrar que el sindicalismo es una herramienta eficaz. Nos han vuelto a demostrar que si tenemos un proyecto, que si tenemos una organización y que si tenemos ganas de pelear, se pueden conseguir cosas. Nos tiene que haber despertado a nivel individual, colectivo y como clase trabajadora la potencialidad, ganas y empoderamiento para seguir creando pequeños huertas de Peralta en las diferentes empresas, vista la gran cantidad de posibilidades que nos da para arrebatar a la patronal los beneficios que ellos tienen y nuestros derechos que nos los están pisoteando cada día. Gogoratzen dut Saulekin jeitsi nintzela kotxez, eta bueno, izan zen bidai berezi bat. Y cuando llegamos allá, bueno, pues ver a todos los trabajadores esperando esas noticias. Además son muy efusivos, ¿no? Yo creo que hemos generado también
amistad, diría yo. Y bueno, los abrazos, las miradas a los ojos, ¿qué traes? ¿No? Preguntaban uno y otra vez. Antolatu genuen ja batxarra langileekin, ba, bueno, Saulek akordioa azaldu alizateko, eta gero langileek beraiek, ba, bueno, beraien hausnarketa propioak egin alizateko. Veintiocho días de lucha, 28 días de huelga, 28 días de dignidad, 28 días y tenemos un papel. Tenemos una propuesta de la empresa que quiere hacer a la Asamblea de Trabajadores en huelga de Huertas de Peralta. Me gustaría que todos y todas que estamos hoy aquí presentes pensásemos en el día 4 de enero. Día 4 de enero, en el día que el sindicato organizó un día de solidaridad. Vinieron compañeros de toda Euskal Herria. Hicimos una sentada. 2 horas estuvo cortada la carretera, con imaginación, como siempre. Ese día, la empresa nos contestó a la propuesta que vosotros habíais hecho el día 2 de enero, ¿os acordáis? ¿Y qué nos dijo? Que había 5 cosas que en este conflicto no iban a pasar. Negociaron con LAB, es decir, LAB tiene una legitimidad dentro de la empresa. Dijeron que no iba a haber readmitidos y hubo readmitidos. Dijeron que no iban a pagar la deuda tal y como que solicitaban los trabajadores y así la han pagado tal y como ellos la solicitaban. Y también dijeron que nunca iba a haber un convenio o un pacto de empresa y podemos decir que el pasado 13 de marzo lo firmamos. Os dejamos que penséis lo que tenéis que hacer. Sindicato LAB lo respetará. Si es que sí, entraremos con vosotros hoy a las 6:30 de la tarde a firmar el acuerdo en la empresa, junto con los 5 miembros del comité, vuestra compañera Rosalía y yo mismo. ¿Vale? Si es que no, Rosalía, Ramón, Saúl, Oscar, Josu, todo el mundo del sindicato seguirá con vosotros en la puerta. No lo dudéis, no lo dudéis. Kanpotik batxutan ez galtzen genituen gauza batzu, gainera arabiarrez ba ez genekien beraien artean adostasun bat zegoen edo ez. Eta ja bat batean esaten digu Juseinek ados daudela, eta hori izan zen ja momentu bat denok besoak altxatu zituzten. Empiezan a gritarse los eslóganes de esta huelga la hemos ganado, los abrazos ya vienen seguidos de lágrimas. Que fue todo muy emotivo, es algo que yo no había vivido en un proceso de huelga en estos 12 años que llevo en el sindicato y la verdad que esto me lo va a llevar como una experiencia vital muy, muy reconfortante, la verdad, tanto sindicalmente como personalmente. Guztion artean eman genituen, elkar eman genituen besarkadak, ba izan ziren hori bez, ba gordetak ditudan momentu batzuk betira. بالصح الاخير حنا وصلنا لذاك الشيء اللي كنا باغيينو حنايا بالصبر والعزيمه والرجوله هذا الشيء علاش وصلنا لذاك الشيء اللي بغاو لا فيرداد هي سونا هيستوريا كي نو كويدي سو اولفيدارا esa sensación de joder como un 10 no hemos ganado sobre todo esa sensación de hemos ganado sí sobre todo esa sensación de Dios, hemos ganado parecía que no pero hemos ganado
Cantamos juntos, ganamos juntos.